Con el objetivo de acercar el deporte a niños y jóvenes en el municipio de Santa Cruz, Amilpas, se inauguró la segunda etapa del Parque Lineal. Asimismo, en esta población se pusieron en marcha luminarias sustentables en la colonia Llano Verde, a orillas del río Salado, en Santa Cruz, Amilpas. Enoc Martínez Vicente, edil municipal, indicó que estas luminarias se implementaron desde el gobierno anterior a cargo de Rodrigo Jarquín Santos. Sin embargo, como lo prometió durante su campaña, se concluyeron estas obras que son en beneficio de la ciudadanía de Santa Cruz, Amilpas. A los jóvenes de 12, 18 años, ¿sí?, que practican el patinaje, y en una primera etapa, a todas las gentes que quieren un sano esparcimiento a través del parque al aire libre y también motivos de descanso. Esta otra obra que estamos viendo acá obedece exactamente también al Fondo Metropolitano, colocación de las luminarias sustentables, son alrededor de 38 lámparas, ¿verdad?, que son tan necesarias en este bordo del río Salado, que estaba muy abandonado y que era motivos de que la delincuencia hiciera de las suyas durante la noche. Ahorita es otra situación mucho, muy diferente, ¿verdad? Esto es un esfuerzo que nos da el gobierno federal para poderlo apoyar en Santa Cruz Amilpas. Cabe mencionar que esta obra también beneficia a más de 5 colonias colindantes con el bordo del río Salado. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.